Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que les estén pasando increíble, señoras y señores. Bienvenidos a una emisión más acá, a través de esta plataforma de Di Un Sol. Es un gusto poderles acompañar y poderles llevar toda la información que está ocurriendo en nuestro país, El Salvador. Bueno, señoras y señores, se burló de la justicia y la justicia que se deja. Mis estimados amigos, el prófugo de la justicia, Paolo Luers, escribe una carta en la cual literalmente se burla del sistema judicial de nuestro país. Pues resulta que el día de ayer se dio a conocer la gran noticia, wow, la gran noticia, que se había girado orden de captura contra este señor. Pues resulta que el sujeto dice: yo ya no estoy en el país, ¿para qué me buscan? ¿Para qué me buscan? Y parecería que la autoridad, y cuando digo la autoridad me estoy refiriendo a la autoridad judicial, parecería, estimados amigos, que son unos payasos. Señoras y señores, vamos a más información, más noticias. En el centro histórico, lamentablemente, hay un video que está circulando y que se va a hacer viral en las próximas horas. Aparecen los señores de las estatuas. ¿Se ha fijado usted que hay artistas que hacen estatuismo? No sé si se llama así o si estaría yo diciendo alguna palabra incorrecta, pero estos artistas que se disfrazan de estatuas y que se mantienen precisamente en el centro histórico como parte del arte. Señores, el día de ayer un video que circula en redes sociales de los señores del CAM, Cuerpo de Agentes Metropolitanos, expulsando a estos artistas que tenemos en nuestro centro histórico. Señores, vamos a más información, vamos a más noticias, pero antes les recuerdo que esta transmisión llega a ustedes gracias a Di Un Solo Rentacar. Recuerde ir dejando ya su like y compartiendo el video. Si usted quiere que todo nuestro contenido le llegue directamente, deje like y comparte el video. Iniciamos. Moverte y disfrutar en El Salvador es más fácil con un vehículo de Di Un Solo Rentacar. El mejor servicio personalizado y nuestros vehículos garantizan que disfrutarás de tu país al máximo. Contamos con vehículos tipo pickup, sedán, minivan, suburban y SUV. Súbete a disfrutar con nosotros. Llámanos o escríbenos al WhatsApp 7423-4724 o ingresa a nuestro sitio web www.diunsolo.rent. Di Un Solo Rentacar, atendido por su propietario Saúl Montes. Vive la experiencia personalizada y disfruta de El Salvador con Di Un Solo Rentacar. Así es, señores. Bueno, el servicio personalizado, la calidad es con Di Un Solo Rentacar. Si usted quiere reservar un vehículo ya para esta fecha de diciembre o quizás enero, resérvelo desde ahorita, señoras y señores. O quizás enero o febrero, resérvelo desde ahorita. Bueno, iniciamos nuestra transmisión. Estimados amigos, se dio a conocer la noticia el día de ayer que yo no sé ni por qué las autoridades hacen esto, ¿ah? Pero bueno. Paolo Luers, señoras y señores, se dio a conocer la noticia que giraron una orden de captura y difusión roja para Paolo Luers, el sujeto ese que escribe en la, no sé si es la prensa gráfica o en el diario Hoy, ya esos panfletos no los lee prácticamente nadie, pero bueno, este sujeto prácticamente escribe columnas directamente contra el presidente Bukele, contra el gobierno, firmó parte de los acuerdos de las pandillas en aquel entonces. ¿Se acuerdan ustedes de la famosa tregua en los gobiernos de Mauricio Funes? Bueno, pues ese sujeto formó parte de eso, estimados amigos. Lamentablemente, la fiscalía, digámoslo así, logró que cinco imputados. ¿Y por qué lamentablemente? Porque giraron una orden de captura, señoras y señores, cuando los sujetos ya no están aquí en el país. Y a mí me parece sumamente curioso, cómo la fiscalía o cómo las autoridades, no solo la fiscalía, sino también el cuerpo judicial, giran una orden de captura contra alguien que ya no está y que ya se fugó. Sí, la fiscalía logró que cinco imputados, incluidos dos exministros y un exalcalde, enfrentaran juicio por su participación en la tregua entre las pandillas. Esto en el año 2011 y 2012. Hasta este momento, pues, digamos que la fiscalía actúa de manera correcta, pero mucho tiempo después, cuando los sujetos ya se han ido. Señoras y señores, los procesados a los cuales entiendo que se les ha hecho la orden de captura y difusión son Benito Lara, Ernesto Mason, Aristides Valencia,
Wilson Alvarado, también reo ausente, y Paolo Luers, reo ausente. O sea, ya se fueron, señoras y señores, técnicamente. Incluso aparece Paolo Luers escribiendo una carta, señoras y señores, donde dice: mi defensa será pública. Fíjense ustedes lo que está diciendo este sujeto. Dice: decidí retirarme, dice Paolo Luers, de este juicio y del país, cuando en enero del 2022 la entonces titular del segundo juzgado de instrucción, Edelmira Violeta Flores Orellana, una jueza correcta, profesional y valiente, fue removida de su cargo. Ella había mostrado su criterio de independencia rechazando dos veces la solicitud de la fiscalía de ordenar mi detención. Si ella hubiera cedido la presión, dice, yo hubiera pasado encarcelado desde julio del 2020 hasta la fecha, dice por acá. Fíjense ustedes, señoras y señores, o sea, este sujeto, Paolo Luers, prácticamente burló a la justicia y se fue. Así como ustedes lo escuchan, ¿ah? Se fue, señoras y señores. Bueno, incluso ahora él hace alarde, este sujeto Paolo Luers, hace alarde y dice: tomando una cerveza en mi país de origen. Está hablando de Alemania, este sujeto. Dice: me entero de que el juez Harold Ibar Córdoba, dice, me mandó a juicio a pesar de que la ley, dice, admitiendo pruebas no admisibles, dice, era esperar de un juez sumiso, decretó captura, algún día él será acusado, dice por acá. Y aparece Paolo Luers, señoras y señores, en las fotografías que ustedes ven en pantalla, que él mismo publicó a través de sus redes sociales, dice, tomándome una cerveza en Alemania. O sea, el sujeto prácticamente se fue, se esfumó de nuestro país, señoras y señores, burló a la justicia salvadoreña, burló a la justicia salvadoreña, y todavía el muy cínico viene y le escupe en la cara literalmente a la justicia de El Salvador, diciéndoles: yo ya estoy en Alemania, ¿eh? ¿Qué hacen buscándome en El Salvador? Ahora, estas órdenes de captura, de difusión roja de las autoridades, estimados amigos, debemos de recordar que se hacen bajo un protocolo legal como tal. Sin embargo, viéndolo desde el punto de vista técnico y realista, cuando ya alguien ha salido del país, cuando ya alguien se ha dado a la fuga, cuando ya alguien no está para el proceso legal, es muy difícil, muy, muy difícil que alguien pueda decir: lo vamos a traer de regreso. Miren ustedes, tenemos casos verdaderamente grandes, como por ejemplo el caso de Mauricio Funes. Si el país donde él está refugiado no acepta ningún tipo de tratado, no respeta ningún tipo de tratado, pueden girar todas las órdenes de captura que quieran y nunca van a poder hacer absolutamente nada, porque si esos países no tienen ninguna relación, digámoslo así, estrecha con El Salvador, como para decir que van a mandar a los procesados, pues no sucede nada, señoras y señores. Entonces, técnicamente este sujeto Paolo Luers burló a la justicia también de nuestro país, esa justicia que sigue siendo selectiva, esa justicia que solamente pues se lleva al que se robó el saco de naranjas ahí en la finca, al que se robó también el racimo de guineos. Señores, a eso sí se lo lleva, pero a estos que firmaron con las pandillas, imagínense ustedes que hasta dejan que se vayan, y después de todo eso vienen y giran órdenes de captura y hacen la gran bulla, y que orden de detención, difusión roja, roja, amarilla, blanca, azul, celeste, puede ser de anaranjada, del color que sea, pero señoras y señores, media vez estos sujetos ya se hayan ido, pues díganme ustedes, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Ese sujeto viene y les escupe en la cara, literalmente diciéndoles: yo ya estoy en Alemania. Ahí se pueden ver las fotos, mire. Ahí está él tomándose una cerveza, viendo allá a un, ¿cómo se llama? Viendo allá a un lago, aparece en otra foto, viendo a las casas. O sea, este sujeto se ha burlado, literalmente, señoras y señores, de la justicia de nuestro país, El Salvador. ¡Qué tremendo! ¡Ah! ¡Qué tremendo! Díganme, por favor, ustedes,
¿Qué opinan ahí en la parte de los comentarios abajo de este video? ¿Qué opinan ustedes, amigos? Tema principal de esta transmisión en esta mañana. Bueno, gracias a todos los que están por ahí conectados a través de nuestra emisión de noticias. Vamos a más información, vamos a más opiniones, más noticias acá a través de Un Solo. Señoras y señores, otro tema bastante importante. Resulta que se ha empezado a hacer viral un video de cómo los agentes del Cuerpo de Agentes Metropolitanos de San Salvador, CAM, prácticamente sacan, escuchen ustedes, a estos artistas del estatuismo. ¿Okay? Estos artistas que han estado ahí, no vienen desde hace 10 meses, han estado ahí por años. Esta gente realmente viene a darle color al centro histórico de nuestro país y viene a darle, vamos a decirlo de esta manera, belleza urbana a nuestro país, El Salvador, y específicamente en el centro histórico, que es donde muchos turistas llegan. Ellos no están ocupando gran espacio. Yo, desde mi punto de vista, esto lo veo incorrecto, porque el Cuerpo de Agentes Metropolitanos quizás está actuando de manera incorrecta, indebida. Volvemos a hacer el llamado de atención al alcalde de San Salvador, Mario Durán, porque ellos saben muy bien que este tipo de artistas atrae precisamente público al centro histórico como tal. La gente va por ir a ver la edificación, las edificaciones, la gente va por ir a ver el arte, la gente va por ir a ver el muchacho tocando saxofón o una muchacha cantándola. O sea, el centro histórico de nuestro país, que es el centro de todos los salvadoreños, es el centro de nuestro país, es de todos los salvadoreños, no es de unos extranjeros, no es de unos pocos, no, es de todos los salvadoreños. Claro, de manera ordenada y consecuentemente ordenada, estos artistas deben de, digámoslo de esta manera, pues mostrar su arte así, ordenadamente. Pero cuando vemos este tipo de videos donde hay un artista que dice, no, miren, yo realmente estoy haciendo las cosas bien, aquí me ven trabajando, no estoy haciendo ningún desorden, y vemos al Cuerpo de Agentes Metropolitanos haciendo este tipo de shows con un montón de turistas ahí enfrente, eso no es correcto, señores, ni da buena imagen que estén tratando así a la gente que llega al centro histórico. Veamos. Bueno, señores, a través de las redes sociales se ha hecho viral este video donde ustedes pueden ver al Cuerpo de Agentes Metropolitanos literalmente acosando, vamos a decirlo de esta manera, a estos artistas urbanos
Lamentable, ¿eh? Lamentable porque la actitud del cuerpo de agentes metropolitanos siempre deja mucho que desear en algunas ocasiones que actúan de manera... no sé cómo decirle, ¿eh? Hay ocasiones en las que actúan de manera correcta y otras ocasiones en las que actúan de manera incorrecta. Lo cierto de todo esto es que hay cierto tipo de artistas en el centro histórico de nuestro país que vienen a aportar belleza al centro histórico, que es de todos los salvadoreños, no es de unos pocos, no es de nada más de los que compran, digámoslo así, las casas, los edificios cercanos al centro histórico, no, es de todos los salvadoreños. Señores, y el centro histórico no es un centro comercial, el centro histórico es el centro de nuestro país, es el centro medular del desarrollo de nuestra gente, de nuestro pueblo, de nuestra cultura. Eso es el centro histórico. Entonces, pues realmente se ve bien mala la actitud de esos señores del cuerpo de agentes metropolitanos haciendo ese tipo de acciones, más y todo pues cuando lo que están viendo ahí son verdaderamente artistas, señoras y señores. ¿Cómo me va a decir usted que esto no es arte, ah? Yo lo veo y yo veo una pintura literalmente allí. Imagínense ustedes, y ellos dicen, no, pues nosotros estamos tratando de hacer arte acá. Y es lo que están haciendo, señores. Pero que lleguen los señores del cuerpo de agentes metropolitanos a andar queriendo acosar, a andar queriendo intimidar, porque es lo que hacen perfectamente esta gente del cuerpo de agentes metropolitanos. Que yo me pregunto, Mario Durán, ¿será que no ve estos videos y será que no les dicen nada a esta gente del cuerpo de agentes metropolitanos? No lo sé, pues porque ustedes ven ese tipo de videos que a mi juicio, no son correctos, señoras y señores. O sea, no son correctas las actitudes del cuerpo de agentes metropolitanos. Vea de donde lo quiera ver usted. Ellos dicen claramente, nosotros no nos oponemos al reordenamiento. De hecho, nosotros hemos reunido también con las autoridades y con el tema de la reordenanza. Dicen ellos, pero, o sea, literalmente lo que están haciendo es acoso los señores del CAN. Miren ustedes hasta cómo pasan por atrás, ¿eh? Como que son tiburones, miren, ¿ve? Con el garrote en la mano, ¿ve? Como que si se van a sonar a alguien. No, ve, señores, así no es la cosa, hombre. Y aquí lo que estamos viendo son artistas. Sí, artistas, esto es arte, señores. Tremendo. Díganme ustedes qué opinan, por favor, allí en la parte de los comentarios abajo de este video. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, señores, recuerden que si ustedes vienen a El Salvador en los próximos días y quieren rentar un vehículo, hágalo con un vehículo de un solo rentacar. Ahí está nuestro WhatsApp, +503-7423-4724. +503-7423-4724 es el número de un solo rentacar para que usted pueda contactarse con nosotros. Tenemos un servicio personalizado y de calidad para cada uno de ustedes. Si ustedes llegan a El Salvador en los próximos días, quizás usted ya viene en diciembre, en este mes, o viene en enero o en febrero, reserve desde ya su carro. Hágalo con el mejor servicio personalizado de Rentacar de El Salvador, de un solo Rentacar. Amigos, +503-7423-4724 es nuestro número. Bueno, vamos a más información, más noticias, estimados amigos. Un sujeto que se hacía pasar por vendedor de teléfonos celulares. Imagínense ustedes, fue capturado por las autoridades. Este sujeto se llama, bueno, ya lo capturaron, se llama Ernesto Mendoza Martínez, quien se hacía pasar como vendedor de una compañía telefónica. Les decía a sus víctimas que les iba a cambiar el celular debido a una actualización. Imagínense ustedes, ¿ah? Pero que tenían que entregar el dispositivo. Varias personas accedieron, pero él nunca regresaba. Su forma de delinquir quedó grabada en las cámaras de seguridad de un negocio. El procedimiento policial tuvo lugar en una urbanización Altos de San José, en Santa Tecla. El sujeto era experto en robo de teléfonos celulares. Miren ustedes, ¿ah? Se hacía pasar como, digámoslo así, asistente de una empresa de telefonía. Le decía a las personas, mire, yo le voy a actualizar su teléfono celular porque está desactualizado, pero ya voy a regresar. Les decía a las personas y les robaba. Este sujeto, ahí está en pantalla, y les robaba el teléfono celular. Ahí lo tienen ustedes al sinvergüenza, ya capturado, señoras y señores, ya enchuchado por la Policía Nacional Civil. Uno más
que va precisamente a la cárcel por este tipo de actos. ¡Qué tremendo! ¿Eh? No le digo, pues, de Vivianes a Vivianes, señoras y señores. ¡Qué tremendo! Vamos a más información, estimados amigos. Vamos a más noticias. Hoy la Fiscalía General de la República solicitó al Juzgado Primero de Paz de San Salvador que 19 sujetos permanezcan en detención provisional. Van a ser acusados de estafar a 24 víctimas por un monto que asciende a $330,000, informaron las autoridades de nuestro país. ¿De qué caso estamos hablando? Se lo muestro ahorita con muchísimo gusto. La Fiscalía General de la República ha presentado requerimiento en contra de 19 imputados, quienes ejercían la representación legal, así como diferentes funciones de administración en las sociedades denominadas Dreams Production SADCB, conocida comercialmente como Hell Solutions, la sociedad Priority Services SADCB y la sociedad Corporación de Negocios Innova SADCB. Y en esa calidad se les atribuye la comisión del delito de estafa agravada, previsto y sancionado en el artículo 215 y 216, numeral 2 del Código Penal, en perjuicio de 24 víctimas. Ello en virtud de que por medio de la sociedad Dreams Productions SADCB, conocida como Hell Solutions, se le ofrecían a las víctimas una serie de servicios de intermediación comercial, turística y de salud, los cuales consistían en que una vez que las víctimas se afiliaran con Hell Solutions, por medio de la compra de paquetes que oscilaban entre $300 y $4,000 de los Estados Unidos de América, las víctimas tendrían derecho a gozar de una serie de beneficios, entre ellos descuentos con hoteles, aseguradoras, restaurantes, servicios médicos, entre otros. Para tal efecto, invitaban a las víctimas a una cena o almuerzo gratuito en diferentes restaurantes ubicados en San Salvador. Y estando en esos lugares, les solicitaban sus tarjetas de crédito de diferentes instituciones bancarias para hacer los cobros de manera inmediata, debitando así las cantidades de dinero en las tarjetas de las víctimas. No obstante, una vez que las víctimas deseaban hacer uso de los servicios contratados, se veían sorprendidos, ya que no les era posible gozar de ningún beneficio, pues en los establecimientos se les mencionaban que ellos no tenían ningún convenio con Hell Solutions, y cuando las víctimas hacían los reclamos respectivos, no obtenían ninguna respuesta. Al contrario de ello, Hell Solutions desapareció de sus establecimientos comerciales y posteriormente, según diligencias de investigación, se logró determinar que a inicios del año 2024, los imputados constituyeron dos sociedades más, siendo estas Priority Services SADCB y Corporación de Negocios Innova SADCB, las cuales tienen el mismo modo de operar. Hay imputados de nacionalidad guatemalteca, colombiana, venezolanos y salvadoreños. Fiscalía solicita la instrucción formal con detención provisional en contra de todos los imputados. Miren ustedes, ve qué bonito estos que vienen a estafar a nuestro país y a los salvadoreños, señoras y señores, que les caiga todo el peso de la ley, que les caiga todo el peso de la ley a estos malandrines que ustedes tienen ahí en pantalla. Bueno, díganme por favor ustedes qué opinan ahí en la parte de los comentarios abajo de este video. ¿Qué opinan ustedes, amigos? Háganmelo saber todo ahí en la parte de los comentarios. Por favor, deje su like para este video y suscríbase. Recuerde que nuestro contenido es contenido sin malas palabras directamente para ustedes y contenido informativo que aporta. Mis amigos, el creador, si lo permite, nos escuchamos y nos vemos en otra transmisión más acá a través de Un Solo. Bendiciones.